Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada apacible, llena de viento y alergia, como nos acostumbra siempre la Patagonia, pero bueno, rodeados de un sol impresionante, después de una semana que pareciera haber resumido años en Argentina, como nos pasa más o menos hace ya 95 años, digamos, un país que no soporta tener una semana tranquila, por eso nos encanta este nuestro país. Hoy vamos a meternos con un tema más local. Estuvimos trabajando mucho con lo internacional en estos días, con la ida y la vuelta desde Latinoamérica, incluso nos fuimos hasta Asia para hablar de Afganistán. Hoy volvemos a la región, le vamos a agradecer mucho a Flavio que nos regala unos minutos de su tiempo esta mañana. Flavio es parte del sindicato de prensa, secretario adjunto, ¿no? Secretario Interior. Secretario Interior, que sería, por ejemplo, para las usanzas de las viejas jefaturas gremiales, ¿qué sería el secretario del Interior? Y yo soy el encargado de todas las actividades del sindicato en lo que es el interior y de la participación de los compañeros del interior para el sindicato. Pero además de ser secretario del interior en el sindicato de prensa Neuquén, soy el secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, que es un sindicato a nivel nacional. ¿Cómo englobas eso hoy en una situación tan delicada? Primero después del macrismo, después de los años de pandemia, pero imaginando que hoy la prensa tal vez sea uno de los sectores más precarizados, ¿no? Más los que primero sufrieron la uberización de la economía, uno piensa que puede ser el laburante de prensa, ¿no? Bueno, sí, nosotros en estos 5 años, los 4 de Macri y el año de pandemia, se nos ha castigado muchísimo por la precarización, por los bajos salarios y por sobre todas las cosas por la pérdida de fuentes de trabajo. Nosotros durante el macrismo perdimos a nivel nacional cerca de 5.000 puestos de trabajo, 5.000 compañeros que quedaron en la calle. Y durante la pandemia, si bien no tuvimos grandes despidos masivos, sí tuvimos despidos, sí tuvimos cierres de medio, y lo que más tuvimos es una pauperización del trabajo. ¿Esto qué significa? Compañeros que fueron a la casa a trabajar en teletrabajo, haciéndose cargo del teléfono, de internet, de la computadora, teniendo que armar muchas veces escritorios en su casa para poder trabajar, y todo a costa de ellos, pagándose el sueldo de ellos e incrementando la cantidad de horas de trabajo que tenían relacionadas al trabajo físico en las redacciones. Cualquiera que gane menos de 75 lucas en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, los periodistas en líneas generales estamos por debajo de eso, estamos muy por debajo de él. Hoy un redactor de un diario, por ejemplo, está de básico de 52 mil pesos. Como hay muy pocos extras, no hay muy pocos artículos extras para incrementar el salario, en línea general ese trabajador que gana 52 de básico está ganando 46, 47, 48 de bolsillo. ¿Eso pasa ahora en esta región? Eso pasa ahora acá en Neuquén y pasa hoy acá en Argentina, en todo el país. En otros lugares cobran menos, bajo la misma escala, a pesar de que tienen la misma escala, cobran menos, ¿no? Pero bueno, pasa en todo el país. O sea, alguien que está en cualquiera de los diarios acá regionales está ganando eso con un alquiler más o menos de 35 lucas. Más o menos, sí. Si llegás a tener familia, estás al horno. Estás al horno. Por eso tenemos que la mayoría de nuestros compañeros tienen mínimo 2 trabajos como para poder llegar a fin de mes, y tenemos casos de que tienen 3 trabajos y hay compañeros que trabajan 7 días de la semana. ¿Cómo 7 días de la semana? Sí, porque, por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en la sección deportes. O sea, sin ser freelance. Trabajando en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, tenemos compañeros que trabajan, por ejemplo, en la sección deporte de los diarios. Sí. Deportes trabaja el fin de semana, con lo cual los compañeros en el diario van de miércoles a domingo, descansan el lunes y martes. Pero como no les alcanza el sueldo, de lunes a viernes trabajan en otro lugar, haciendo en líneas generales trabajo de prensa institucional, entonces en un organismo público. Entonces trabajan de lunes a viernes. Entonces su única jornada de descanso es el tiempo que le queda libre el lunes y martes después de trabajar a la mañana. Y el tiempo que le queda libre el sábado y el domingo antes o después de trabajar en el diario. Digamos, con lo cual eso genera una situación de estrés y agotamiento muy grande por parte de los compañeros y compañeras que hacen esas tareas. ¿Y esto cuando se lo tirás en la mesa a la patronal, que digamos que son discusiones muy bizantinas, te lo niegan? No, porque vos ya le estás planteando una semi-esclavitud. O sea, 7 días a la semana bajo un sueldo... Más que bizantino, yo te diría bizarra la discusión, se termina convirtiendo, porque te admiten que los salarios son bajos, te admiten que la situación es grave, te admiten que el contexto de los compañeros de la economía argentina no ayuda a los trabajadores, pero no tienen ninguna intención de solucionarlo. El argumento que ellos hacen es
El sector está en crisis. Lo que está en crisis es el modelo de negocios, o perdón, el modelo de ganancias de los empresarios. El periodismo no está en crisis, el periodismo existe, el periodismo va a existir. Se está mudando de plataformas y se está mudando de formas de hacer periodismo, si queremos, o de formas de obtener dinero gracias al periodismo. Pero el periodismo no se va a acabar. De hecho, nosotros desde federaciones, desde el propio sindicato, lo que estamos viendo, que es esa reconversión que tenemos que empezar a desarrollar a aquellos compañeros y compañeras que van a quedar fuera del ámbito laboral, de los ámbitos laborales normales, o que no quieren incluirse en esos ámbitos laborales normales, como la radio, la televisión, o los diarios, donde son en relación de dependencia, y prefieren tener un multimedio autogestivo. Esto es uno o dos o tres o una cooperativa chica de trabajadores que generan su propia plataforma multimedial. Corregime, pero las cámaras empresariales vinculadas a la prensa en la región tienen el 100% de todos los argumentos siempre a favor, digamos. No te van a aumentar porque están en crisis, por ende te van a seguir precarizando. Si no te gusta, andate, digamos. Una lectura muy de los 90. Básicamente, una sola corrección te hago: no hay cámaras regionales provinciales, sino que hay cámara nacional. Nosotros discutimos con ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, que está en la ciudad de Buenos Aires. Pero si ADIRA dice que sí, ¿acá pueden decir que no? En líneas generales no. En líneas generales no, pero lamentablemente lo que ADIRA nos hace es que se abroquela sobre los diarios o medios más chicos, en general radicados en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos en cada localidad o en cada partido suele haber uno de estos diarios. Son muy chicos, de muy baja tirada, de menos de 1000 ejemplares, con 4 o 5 personas trabajando, y ellos aducen que esa situación de crisis de ellos es grave, que seguramente, porque reciben plata del municipio o de la provincia, y el comercio local no está en condiciones de ayudarlo. Pero eso afecta el desarrollo de los medios mucho más grandes, los medios provinciales, como por ejemplo los que tenemos acá en la región, que son medios provinciales. Digo, tenemos uno de los diarios, es el de cobertura de la provincia de Neuquén, otro de los diarios de cobertura de la provincia de Río Negro y de parte de Neuquén. Esos son dos diarios de alcance provincial, que además tienen sus vinculaciones políticas y económicas con todo el sector fuerte y poderoso de la provincia. Bueno, esos dos diarios se ven afectados por las decisiones, afectados y privilegiados, por otro lado, ¿no? Porque pagan sueldos en base a diarios chicos, pero reciben pautas en base a diarios grandes. Entonces, ¿los dos diarios pagan sueldos bajos, sueldos malos? Pagan sueldos según convenio, y en algunos casos pagan por encima del sueldo según convenio, pero los dos diarios están pagando por debajo de la canasta básica, o sea que los dos diarios, salvo categorías muy altas, están pagando salarios por debajo de la línea de la pobreza. Salvo los acuerdos, digamos, particulares. Ponele. Lo que nos está pasando, por ejemplo, en muchos casos, los dos diarios se han convertido en multimediales, ¿no? Digamos, uno tiene una radio fuerte en la provincia de Neuquén, el otro tiene una radio nueva ahora, pero, por ejemplo, uno, aparte de esa radio y ese diario, ahora tiene una plataforma de streaming de televisión. Lo que nos sucede es que muchos compañeros que trabajan en el diario empiezan a colaborar en la radio, empiezan a colaborar en la televisión. Y eso no les significa más sueldos, sino es algún extra al sueldo que ya tienen. Con lo cual, para nosotros entendemos que ese es un sistema de precarización. ¿Por qué? Porque el compañero tiene mucho más trabajo por menos plata de la que debería trabajar. Si vos trabajás en la radio es otro convenio que el diario, por lo cual te implicaría un ingreso por ese convenio. Lo mismo pasa con la televisión. Nosotros no nos oponemos ni a las multiplataformas ni a las multitareas. Sí creemos que si están obligados los compañeros a eso, merecen una retribución acorde a la multiplicidad de tareas a las que están desarrollados. Más allá de que entendemos que la multiplicidad de tareas que nos hacen hacer, esto es filmar con un celular, hacer comentarios en las redes sociales mientras estamos cubriendo una noticia, salir con la radio y hacer todo, y después escribir para el portal digital del diario y para el diario, eso hace que nuestra calidad productiva sea menor, porque en algún momento dado lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer bien, que es hacer la cobertura de la noticia, nos queda relegado a poder filmar bien, poder sacar una foto bien o poder hacer de community manager bien. Y nuestra principal labor, en nuestro caso, es ser periodista. Para eso hay fotógrafos, para eso hay camarógrafos.
como te decía hace un rato, si somos autogestivos, bueno, es una cosa, porque uno entiende que es la búsqueda del trabajo y de la sobrevivencia. Pero si uno trabaja en una empresa, no. La empresa hoy busca maximizar los clics y los anzuelos de la captación de gente para sus notas, en pérdida de la calidad de la información. Lo que nos está sucediendo es justamente que a quienes son autogestivos están a la inversa. Prefieren la calidad a los clics. Esto significa que quienes están haciendo producción autogestiva, digamos, como Cartago, digamos, prefieren trabajar más un contenido, desarrollarlo más, darle calidad a ese contenido, darle cantidad a la calidad a la información que se está tratando de obtener, por sobre poner cualquier cosa. Total, la gente entra, lo mira, y si hay algo adentro, bien, y si no hay nada, también, total, entró. ¿Qué es lo que están haciendo hoy los grandes medios?